Las cantigas. Las cantigas son los cantos de poesía medieval. Nacen entre las zonas limítrofes, entre las zonas gallegas y portuguesas en el siglo XIV. Hay cuatro tipos de cantigas. Las cantigas de amor. Esa ya es música. En la mayoría de las cantigas, podemos decir mitad y mitad, es música profana y música religiosa. Para los que no tienen claro el concepto de la música religiosa, era la que estaba estrictamente siguiendo los textos bíblicos o narraciones de la Biblia. Esa era la música religiosa y que religiosamente practicaban los monjes dentro de los conventos. En alguna oportunidad, algún monje, no se sabe cuál monje, se retiró de un convento y empezó a cantar música del pueblo. Empezó a decir, el señor que vende, no sé, los cocos se le cayeron, y entonces empezó a decir cosas diferentes, y ahí nace lo que es la música profana. La música profana habla del pueblo, habla del amor, habla de los enemigos, de las maldiciones, de burlas, y tiene su doble sentido. Sigamos con la siguiente. Vamos a ver un pequeño diálogo, la historia de Alfonso X el Sabio, un personaje absolutamente maravilloso, y ahí está la toda carrera, ya lo puse al tiempo el doctor, un poco rápido para que lo podamos ver. Hijo de Fernando Rey III, que no están viendo, emperador de Alemania. La escultura de y doña Beatriz de Suabia. Doña Beatriz de Suabia era familiar de Federico II Barbarroja. Este personaje Barbarroja va a ayudarle a la siguiente invitada. Y acá tenemos una cantiga de Alfonso X el Sabio. ¿Tienen tres ciudades? ¿Todos están viendo? Sí. Gracias. Y oyendo también. Mejor aún. A Sancho IV, fíjense que la alusión que hace Miguel de Cervantes Saavedra a su escudero famoso Sancho, porque hubo 6 o 7 Sanchos dentro de las monarquías catalanas. Hablamos español gracias a él, Alfonso X el Sabio. Ortografía que se está acabando.
aquí vamos a escuchar una cantata de Jordi Sábal, que acaba de escribir ahorita. Ese texto, eso yo lo he escuchado en algunas celebraciones de la Iglesia Católica. Espero que alguien tenga buena memoria y me diga cómo se llama. El pedacito inicial es la clave, por favor. Ahora quiero, tuve el honor de conocerlo en la anterior charla, profesor Coedo. Él ha estado, vivió en Europa. No, en Brasil. Ah, en Brasil, qué pena. Pero parece que hubiera estado en Europa porque conoce todo lo que son los cantos benedictinos, interpreta la armónica, nos hizo un concierto hace 8 días. Hace un mes tal vez, y yo, él estuvo muy interesado en esta segunda parte, entonces, de Alfonso X el Sabio, él tiene un popurrí. Alfonso X el Sabio hace aproximadamente unas 240 a 400 cántigas, se cree que solamente fueron 40 o 50, las demás, él daba las ideas a los compositores para lo que lo hicieron. Las cántigas podían ser instrumentales, podían ser vocales o podían ser mixtas. El profesor Coelho nos va a interpretar un pequeño popurrí de la música de Alfonso X el Sabio. Pero no es con la heroína, ¿no? No, con la flauta. No, esa es la armónica, no haya nacido todavía. La flauta dulce. Cuando yo era muy pequeño y en mi adolescencia, cuando crecí, escuchaba música que para los demás muchachos era música extraña, música rara, y mi papá tenía unos cassettes y unos discos LPs con música de Rey Alfonso X el Sabio. Posteriormente creé grupos de música antigua en otros países. Y un personaje que yo estudié apasionadamente fue Alfonso X el Sabio. También le contaba a nuestro amigo, el señor Ocaña, que también escuché la música de las huelgas. Después eso queda prometido para otra vez. No es mi instrumento musical, es la flauta, pero aquí vienen las cánticas de Rey Alfonso, un popurrí de 5 canciones. Con 5 momentos. Hay momentos muy felices, muy, muy islámicos, hay momentos muy tristes y hay hasta un momento navideño, precursor de los villancicos. Claro. Voy a pedir por favor silencio total, suban un poquito el volumen para que suene bien esto.
ocasión yo voy a hacer una cosa que es interesante. Al final, que le voy a regalar al doctor Adolfo Vera, danza, ritual del fuego, manual de falla, el agua brujo, porque estamos al día de las brujas. Y es una influencia que Alfonso X tuvo en personajes como Manuel de Falla en el siglo XX, ¿no? Hola, sí. Gracias. Estábamos hablando coincidencialmente y pues como que estamos en música, estamos como en el mismo acorde. Acá tenía una referencia a los villancicos polifónicos y eso me hace acordar los villancicos en la Edad Media, finales de la Edad Media, tienen un mensaje muy diferente al que tienen ahora. El villancico ahora se usa en Navidad. Antes, en la Edad Media, se usaba el villancico para hacer que las personas entraran en Semana Santa y se pusieran a pensar en la pasión, muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, la historia del villancico se pasó para diciembre y para el nacimiento del niño Dios. Es un paso que quería recordar. Algunos componentes, y tiene que ver acá con la niña que quedó con la danza. El lay era una canción y hay una palabra francesa que se llama le virre, y se hicieron los primeros virreley, y eran canciones que se le daba la vuelta. Entonces el intérprete daba una vuelta y empezaba a moverse y comienzan a hacer una forma de baile parecida o al unísono del rondó, que son palabras francesas. ¿De acuerdo? Sigamos con el siguiente, por favor. Las antífonas, del latín antífona y el griego, significa una voz que responde, que es diferente al contrapunteo. El contrapunteo es otra misma voz que está en una escala menor pero repetimos texto. Esta es una voz que responde de una forma musical y literaria propia de todas las tradiciones litúrgicas cristianas. El antífona es un libro litúrgico musical donde está todo el misal según el repertorio gregoriano a las partes variables de la misa. Los cantos gregorianos eran, al comienzo eran pedazos de la Biblia, y poco a poco a alguien se le ocurrió, ¿por qué no cogemos todas estas partes y hacemos una misa? Y se hizo las famosas misas, que hasta hace muy poquito eran en latín, hasta hace 40, 50 años. Las mujeres tenían que tener ciertos días para poder ir a la misa, y tocaba escuchar la misa de espalda. Tú no podías ver al sacerdote porque de pronto te condenabas. Creo que condenaron a los sacerdotes. Es que mira, aquí hay un evento que más vale que a los sacerdotes. Soy muy sentimental. Digamos. Vamos a darle clic ahí y vamos a escuchar el antifonario. Responsorios. Entonces los responsorios podemos aplicar así. Tengo
algunas copias de los CDs que de mi colección, que saqué copias, los vendo a 6.000 pesos cada uno. Me colabora porque esto que estoy haciendo es Cali, mi segunda ciudad. Claro, un poco bueno, pero feo no bueno. Y esto es de que no jodas. Y pues me gustaría porque esto es para pagar hotel, para moverme. Yo les quiero decir que. ¿Cómo? Y la fundación no le paga la célula. La presencia de Gabriel Ocaña aquí es absolutamente de cachete. De cachete porque Gabriel y yo nos queremos mucho y yo pago este evento de mi modesto peculio y entonces él contribuye con lo que sabe y con lo que hace. Gracias, doctor. Gabriel nos ha hecho esa maravilla. Y por favor, me siento muy halagado al estar en un público tan selecto, tan abierto, que es difícil encontrar en Colombia. Como públicos de acá es difícil, y he estado en muchas partes de Colombia, y es difícil, verdaderamente. Digo, Caña, duele la pérdida de esa introducción a la misa, fue la introducción. Los introitos. Y el reposo. Sí, es. No tenemos tiempo, pero eso sí, todo esto lo hacía Carlos Holguín Sardi, pero pues ya no, sí. Ya. Seguirá siendo. Bueno, vamos a hablar de Gata Bombi, considerada la poeta más influyente en el. Tal vez en 100 o 200 años en Alemania. Se conoció como la Sibila del Rin. Sibila del Rin. Ella era matemática, sanadora, vidente, compositora, y hay una anécdota que la narré anteriormente. Ella estaba en el convento y en el convento estaba el monasterio. Entonces ella tuvo el poder de cuidar a las hermanitas, a las novicias. Y en algún momento algún sacerdote le dio por gatear y dejó a una niña embarazada. Esta niña abortó y murió. Entonces ella juró que se iba a separar de los hombres, de los sacerdotes, y tener su convento aparte. E hizo un convento que ahí está, la información más adelante la podemos ver. Mire lo que es la paradoja de la vida y este famoso personaje que me enerva solamente empezar a hablar de él. Bernard de Clairvaux y el Papa Eugenio III se dan cuenta que Hildegarda tiene el poder de ser vidente en tiempo real. Es un vidente, para los que no somos brujos ni mucho menos, el vidente es una persona que puede prevenir algo a futuro. Ella tenía el poder de decirle: el Papa está en este momento en algún problema de salud, y ella estaba a 400, 500 kilómetros de distancia. O sea, era como tener ¿cómo se llama eso? Una unidad real de transmisión. Este Papa, aparte de Hildegarda, era astróloga, igual que Alfonso X el Sabio. No son astrónomos porque no tenían los recursos físicos todavía, y los lentes de Newton y de Galileo llegan 300 años después. Ella tiene ese poder, cura con las plantas, es, no sé cómo se llama, es herbóloga, y no sé, aquí hay médicos. Pero ella era María y que le ha adoptado. No. Y ella tiene aquí va algo que. No sé, eso sería como dejar de esa piedra, y le estaba hablando con el historiador, se me fue de. No sé, no sé. Se despertó. Entonces, ella, y lo mismo que Alfonso X, pregonaron y pregonaban que la medicina. No usa la herramienta de la música para tratar de curar. Muchos científicos y muchos físicos y muchos eruditos han dicho que con algunas frecuencias musicales usted puede ayudar a curar algunos males.
me consta que algunos males de tipo psiquiátrico, algunos estados, los puedes alterar con la música o los puedes calmar. Yo sufro hipoacusia cuando escucho el reggaetón, y no es una burla ni mucho menos, pero sí me pasa. Me enfermo, empiezo a tener una Eres un individuo normal. Ok, gracias. Bueno, esta mujer está absolutamente maravillosa, maravillosa. Ella tiene una visión. Dentro de su visión dice: voy a hacer mi convento, y lo hace a las orillas del río Rin. Cuando el señor Bernard de Clairvaux se une al Papa Eugenio III, dice: oiga, esa mujer es maravillosa, esa mujer es una santa, esa mujer tiene los poderes, es una mística, la adoramos. Van a ver lo que hace ese señor 40 años después. ¿Sí? Funda su propio convento a orillas del río Rin con la ayuda de Barbarroja. Barbarroja era el abuelo, era el abuelo de Alfonso, era el abuelo de la señora Alfonso X. Los papás Inocencio IV, Gregorio IX, Clemente V y más tarde Juan XXIII, estamos hablando de nada, propusieron la canonización y no pudieron hacerla. Ese señor Bernardo de Clairvaux, Monexis, canonizado en 1174, el promotor de la segunda cruzada y luego la cruzada contra los cátaros. Ella fallece el 17 de diciembre. Su estilo musical, eso es muy importante. Nace el estilo musical con ella y muere con ella. Ningún otro músico ha podido hacer algo parecido a lo que ella hizo. Dicen que ella, dentro de sus visiones, las visiones eran con audio también, tenía la posibilidad de, porque alguien me puede decir, ¿y cómo? Entonces, me cuido, podía hacer eso. Algunos salmos que ella inmortalizó, el 2278, 2361 y el 113. Sigamos, por favor. Vamos a ver por ahí me comentaba sobre qué es el ofertorio, es el momento de la misa en que se presenta a Dios las especies, el pan y el vino, las baladas. Las baladas no tienen nada que ver, por favor, con la música de planchada ahora, son baladas de la Edad Media. No, pero valga la aclaración, porque por el término se puede pensar que la balada no. Las baladas nacen a partir de otra historia y no tienen nada que ver con la Edad Media. Pero, tangencialmente, dentro de la forma de escritura, sí tienen un mismo verso que se repite y estrofas. La forma de componer, y por acá están, no sé si todavía están los poetas, vienen de esa época, de Alfonso X, cuando hace la etapa del castellano, comienzan a escribir en sonetos, en ¿cómo se llama? Los sonetos o las líneas de 12 sílabas, tienen alejandrinos, los sonetos alejandrinos. Bueno, la balada medieval comienza siempre con la palabra príncipe, un dato en las baladas, y están con octosílabas. Sigamos. Aquí hay otra pieza de Gardner. Vamos a escuchar. Es cantado por mujeres, es excepcional. Por esas mujeres son de qué monasterio. ¿Clarisas? No. Ya voy a esa parte. Las que cantan ahí son cuatro mujeres nomás. El grupo se llama Anonymous Four. Son dos británicas, dos americanas. Reproducen, yo creo tener esa pieza, pero reproducen episodios de la música sacra de alguna época del medioevo, sí, señor. Donde cantar para las mujeres era prohibido. No había permitido. Correcto. Exacto, entonces cuéntame cómo es eso. Ellas son personas que se elevan a un registro parecido a los de los contratos. Porque esta es una castrati. No, señor. Contratos, los castrati son diferentes. Si quieres pasa la siguiente. Aquí
tenemos algo de la biografía, y ya voy con la pregunta del doctor Vera, de la música de ella. Algunos sí los tengo acá, y hay una película que se llama Visión, sobre la historia de ella, una película hecha en Alemania. Se la recomiendo que la puedan conseguir. Yo la puedo conseguir, pero no hay. De pronto está en YouTube. De pronto está en YouTube, listo. Pero cuando el doctor Vera dice, bueno, las mujeres no podían cantar, sí, definitivamente las mujeres no podían cantar, pero las voces eran muy limitadas todavía, las voces eran limitadas para los registros de hombres, que son tenor, bajo y contralto. Y me falta el barítono, eran para esos registros nomás. Cuando comienza la música del Renacimiento, en la música del Renacimiento nace la ópera. En la ópera ya ahí necesitan unos registros más altos. Entonces esos registros empiezan a invitar a los niños a que acompañen las primeras óperas. Orfeo en los infiernos de Monteverdi es la primera. Estos niños, los sacerdotes o los directores de las iglesias, se dan cuenta que los niños, por el efecto de la testosterona, la voz les va agrandando. Entonces inventan una operación, y esta operación es cortar un conducto diferente. Si no estoy equivocado, en esa época no hay anestesia. Esos muchachos comienzan a tener una falla de testosterona y la voz les va a quedar siempre en el registro que ellos tienen, en el registro de niños. No les van a hacer barba, no les van a hacer bubis, y fuera de eso son infértiles, pero sí pueden tener relaciones. Hay una película formidable sobre la historia que se llama Farinelli, se la recomiendo si no la han podido ver. Entonces, cuando ya viene cuando ya entra Mozart y entra más adelante Beethoven, ya comienzan a casi que a escondidas a permitir que las mujeres entren a cantar. Prácticamente en el año 1803-1805, con Rossini, con Rossini ya había entrado a las mujeres. En algunos datos tenía razón, no, ¿qué tal lo machismo? Nunca. ¿Qué tal? Afortunadamente, entrado. Ahora vamos a hablar de Carmina Burana. Carmina Burana, ¿qué significa la palabra Carmina Burana? Cantos profanos. Los cantos profanos datan de 1230. Fueron escritos en francés en el monasterio del Tirol, o Carintia, en Alemania. La investigadora Olga Dobiachi Rostemetsky hizo un doctorado sobre la poesía de los goliardos. Los goliardos eran esos sacerdotes que dejaron de estudiar en la época media y se dedicaron a cantar música profana, a tocar música profana, a ayudar a los troveros, y ellos iban de pueblo en pueblo ganándose sus moneditas. Entonces decía que había un gran sacerdote que se llamó Goliath. Entonces, en honor al sacerdote Goliath, los llamaron los goliardos, a un monje Goliath. Resulta que ese monje Goliath nadie sabe, nadie lo encontró, pero ellos hicieron ese aporte. Esos textos hablan sobre parte santa, parte de bebedores, jugadores, asistentes, asiduos a tabernas y a lugares no muy santos. Cuando en el año 1934 el compositor Carl Orff por casualidad entró a una biblioteca en Múnich, encontró esos cantos, una parte de los cantos, porque son tres cantos, se hipnotizó con el texto y le hizo la musicalización. Se llamó una cantata escénica de 1936, junto con la quinta sinfonía de Beethoven, las cuatro estaciones de Vivaldi y la pequeña serenata o pequeña música de noche de Mozart, son las obras de mayor ejecución y recordación en la historia de la música clásica, que eso no se llama música clásica, sino música culta. La música clásica es el periodo que abarca de Haydn, Mozart, algo de Boccherini, hasta llegar con Beethoven, que comienza el romanticismo. Doctor, vale la pena anotar que el montaje de Carmina Burana
de este maravilloso compositor lo hizo Gloria Castro en ballet hace 20 años. 20 años tal vez, si no estoy mal. ¿Quién? ¿Cuántos? Cuando se montó Carmina, pues aún estaba en el ballet. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Estaba estudiando. Unos muchachos que estaban conmigo en el balcón, y qué pena que me tome el atrevimiento y les quite unos 30 segundos para esta anécdota fuera del programa. Me dijeron, ¿usted quiere ir a un sitio maravilloso? Y les dije, pues, vamos. Cuando empezamos a atravesar todo el centro de Cali, y yo me estaba asustando porque estábamos llegando a la calle 11 con calle 14, la descomposición, el olor a marihuana y todo, y entro a uno de los mejores recintos que haya yo conocido en mi vida, la casa de Lila Cuellar. Lila Cuellar, yo le pedía ya 3 discos, no los tenía, me adoró con su alma, corazón y vida, y duré siendo DJ de música clásica con Lila Cuellar cerca de 3 años, en la casa de ella. Yo le organicé toda la música a ella, se la ordené, se la organicé, y después los 3 discos que yo le había pedido, sí los tenía. Gracias por hacerme acordar de esa anécdota. Vamos a escuchar la Carmina Burana original, una parte de la Carmina Burana original. Thank you.
esa es la parte más grande. Es la parte más grande. Ya. Por Dios. Ahí sí no hay. No, déjalo que suene todo. Listo, ya. Déjame unos segunditos así para el problema que hay. Déjalo que suene todo, aunque no hable Armando para una mesa ni yo. Armando ya es bueno. Ya es bueno.